Visión 7 lo mantiene informado para hablar del paro que mantiene paralizadas las 6 líneas de subtes y el premetro. Mientras tanto, los intentos por viajar en la ciudad y poder llegar a horario. El panorama en Constitución con Ariel Lima. Momento de gran concentración aquí en Constitución, Patricia, porque entre las 8 y las 10 de la mañana es el momento en que se genera la mayor concentración y aglomeración de público. Vemos la gente cómo asciende a los colectivos con todas las complicaciones que trae acarreado este paro de subterráneos a los 900.000 usuarios que lo utilizan cada día. Esto es más tiempo de espera para tomar el colectivo, ni hablar de la utilización de los taxis e incomodidad para viajar, porque los colectivos vienen mucho más llenos que en días en que funcionan los subtes, y por otro lado también el tránsito en la ciudad se ve colapsado porque mucha gente saca su auto particular para dirigirse a las distintas actividades. Lo dicho entonces, en Retiro 11, Federico Lacroze y Constitución, todas las terminales de subterráneo, bueno, el momento que se está viviendo es el que estamos viendo, ¿no? Mayor concentración de público y mucha afluencia para ascender a los distintos servicios de transporte. Patricia. Ariel, estaremos atentos a las novedades teniendo en cuenta que en el día de ayer no se llegó a un acuerdo entre las partes, la reunión que mantuvieron los representantes de la empresa Metrovías, los delegados y los representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.